A nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, les damos la más cordial bienvenida a la Expoferia Nómina Digital 2016. Destinada a dar a conocer la nueva nómina digital que patrones y administradores de recursos humanos deben aplicar para cumplir con la ley a partir de enero de 2017. Con esta nueva versión del complemento de nómina, se robustece la funcionalidad para efectos laborales y fiscales y se amplían los beneficios al brindar la posibilidad de otros usos que ayuden a mejorar el control interno de los pagos de nómina en las empresas. Damos la bienvenida a nuestro presidium integrado por Dr. Osvaldo Santín Quirós, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Maestro César Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Contador público certificado, Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Contador público certificado, José Luis García Ramírez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ingeniero Víctor Pedro Pérez, director de formación y enlace del personal de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ingeniero Javier Vega Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación. Licenciado Gilberto Sánchez, director general de ASPEL y consejero de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información. De manera muy especial, también recibimos al maestro Pedro Valencia Santiago, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así también agradecemos la presencia de los representantes de las cámaras, asociaciones, miembros de la sociedad civil y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar, agradecemos al maestro César Edson Uribe, subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nos dirija unas palabras. Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, a nombre de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, la licenciada Ana Bernal, reciba un cordial saludo, doctor Osvaldo Santín, jefe del SAT, por hacernos partícipes en este evento que sin duda abona a la cultura contributiva. Seré muy breve. La postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente siempre será en pro de apoyar este tipo de ejercicios en los cuales, insisto, abona a la cultura contributiva, porque no únicamente se impone la obligación al contribuyente y se le avisa de qué forma cumplirlo, sino nos parece en una forma abierta, en una forma cooperativa, colaboradora con el contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria se abre y pone los medios disponibles para efecto de que se conozcan estos nuevos cambios o ajustes en materia de nómina digital, tema por demás importante, y además se ve una especie de tutorial para que todos los contribuyentes y los operadores de esta relación jurídico-tributaria tengan claro cuáles son estos alcances. Pero no nada más estos alcances, sino también qué es lo que estamos de alguna manera ganando como sociedad con este tipo de mejoras tecnológicas. PRODECON considera muy positivo que este proceso de modernización del comprobante fiscal digital de nómina y estos ajustes tengan como finalidad el hacerle la vida más fácil al contribuyente. Ser contribuyente en este país y en el mundo no es fácil, en la medida de que todos los actores que participamos en la relación jurídico-tributaria hagamos ejercicios como estos, abiertos, de frente a los contribuyentes,
plurales, institucionales, se va a mejorar poco a poco, insisto, esta cultura contributiva y el cumplimiento voluntario y espontáneo de las obligaciones fiscales va a venir por añadidura. En la Procuraduría vemos, insisto, que este tipo de esfuerzos no nada más complementan el tema del cumplimiento voluntario, sino con este tipo de mejoras también pues vamos a tener otro tipo de ventajas como operadores de esta relación. Por ejemplo, con este tipo de modificaciones, según entiendo y me platicaban en el propio SAT, pues es la base para dar otro tipo de servicios al contribuyente, como por ejemplo las declaraciones anuales para salarios precargadas y todos los trámites que se pueden derivar de ellos, como por ejemplo también las devoluciones en materia de impuesto sobre la renta. En la Procuraduría hemos visto algunos casos numerosos que precisamente tienen que ver con esta falta de empatía en ciertos datos del comprobante fiscal digital de la nómina, y esto, estamos ciertos, con estos ajustes se corregirán y por ende el contribuyente asalariado seguramente obtendrá mucho más fácil su saldo a favor cuando presente su declaración anual. Enhorabuena pues por este tipo de ejercicios, celebramos que el SAT, como lo ha venido caracterizando desde hace algunos años, sea una institución abierta al diálogo de cara a los contribuyentes y sobre todo que pugna por hacer este tipo de ejercicios, ejercicios institucionales y de cara a la soberanía. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos el mensaje del maestro César Edson Uribe. A continuación, escuchemos las palabras del contador público certificado Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buen día tengan todos ustedes. En principio, quiero agradecer la invitación a este importante evento, Expoferia Nómina Digital 2016. Saludo con gusto al doctor Osvaldo Santín Quirós, jefe del Servicio de Administración Tributaria, al maestro Edson Uribe Guerrero, su procurador general de PRODECON, a cada uno de los integrantes de este presidio, a todos ustedes. Reciban un cordial saludo del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Es un gusto participar en la Expoferia Digital, donde se expondrán los cambios en la emisión de la nómina digital que deberán de aplicarse a partir del 1 de enero del 2017. Creemos que resulta importante que antes de su aplicación se difundan mediante este tipo de eventos cuáles serán los cambios que deben de tener en cuenta los contribuyentes a efecto de poder implementar pues de manera oportuna y adecuada todos estos cambios. Hay que recordar que fue en el año del 2014, como parte de la reforma, que entró en vigor pues el inicio del timbrado de la nómina. Ahora, a 3 años de su implementación, pues resulta necesario actualizar el CFDI de la nómina y, bueno, pues con ello hacer mejoras al mismo. Como ya lo mencionaba el maestro Edson, esto se traducirá pues en facilidades como, por ejemplo, pues obtener con mayor agilidad la devolución de los saldos a favor de los trabajadores. Sin lugar a dudas que el nuevo CFDI de nómina que entra en vigor el próximo año pues va a ayudar a reducir los errores en la emisión de este comprobante fiscal digital de nómina, promoverá el correcto llenado de los distintos datos de la nómina, como por ejemplo desde la validación del RFC de los trabajadores, un tema importante, entre otros datos de pago, ¿no? Además, por supuesto, de facilitar todos los procesos de fiscalización, tanto para el SAT como para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también lo vemos en el sentido de que va a coadyuvar a que las empresas pues puedan mejorar el manejo de la información. Este es un tema fundamental, sin lugar a dudas. Hay que reconocer que el CFDI de nómina pues ha contribuido a dar mayor transparencia en la información que se genera, como por ejemplo permite al trabajador acceder de manera ágil y sencilla a la información de sus pagos de
de nómina, que esto es algo que pues, contribuye al avance en la transparencia. Quiero resaltar la importancia del diálogo entre el sector empresarial y el servicio de administración tributaria, pues para la implementación de medidas que coadyuven a facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, este tema de cambios en la emisión de nómina digital, en su momento fue uno de los temas que abordamos por parte del sector empresarial con el SAT, pues para conocer el alcance de dichos cambios y sobre todo poder hacer propuestas que facilitaran su implementación. En dichas reuniones de trabajo, hay que mencionarlo, de trabajo conjunto siempre se ha privilegiado el diálogo y la reflexión. Hay que tener presente que este año 2016 pues es el último periodo por el que aún deben de presentarse las declaraciones informativas de sueldos y salarios, se deben de presentar el mes de febrero próximo, pero ya a partir del 2017, pues como tal ya no está esta obligación de presentar la declaración informativa de sueldos y salarios, esta declaración informativa anual. Bueno, todo ello derivado de esta información que ya genera el CFDI. Consideramos que la simplificación fiscal, como siempre, debe ser un proceso de mejora continua en el que permanentemente sociedad y gobierno pues trabajemos conjuntamente en facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones. Y quiero dar un ejemplo de ello, algo que va a entrar en vigor el próximo año, por ejemplo, el nuevo esquema alternativo de cumplimiento para las personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos, una propuesta que hicimos por parte del sector empresarial y que, bueno, ya fue aprobada y que entra en vigor el próximo año. Sin lugar a dudas que reducir los costos y los tiempos de cumplimiento pues nos fortalece a todos, nos hace competitivos como país, sobre todo ante un entorno de competencia global. Deseo el mejor de los éxitos en este evento de Expoferia Nómina Digital 2016. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al contador público certificado Pedro Higuera Velázquez por su mensaje. Ahora, los invitamos a ver el siguiente video. Expoferia Nómina Digital. Llegó el momento. ¡Actualízate! Con el compromiso de impulsar el desarrollo de mejores herramientas tecnológicas que ayuden al contribuyente a cumplir más fácil y rápido con sus obligaciones fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, en 2017 da un paso más hacia esta meta. A partir del próximo 1 de enero, los contribuyentes y áreas que tienen a su cargo la administración de una nómina deben estar listos para dar este paso, realizando cuanto antes los ajustes necesarios en sus sistemas para incluir la información que ahora se requiere incorporar. Para ayudarlos en esta transición, las autoridades, desarrolladores de programas y proveedores autorizados de certificación han trabajado en conjunto para que los patrones cuenten con lo necesario y se actualicen. En Expoferia Nómina Digital conocerás a detalle los cambios que la factura de nómina tendrá en 2017. Tenemos para ti conferencias, talleres y área de exposición de stands donde participan proveedores, desarrolladores y autoridades. La incorporación de la nueva información brindará beneficios al patrón y al empleado, ya que ayudará a prellenar las declaraciones anuales de manera más completa. Se elimina solo el anexo sobre sueldos y salarios que presenta el patrón, el cual en 2017 será el último que se presentará por el ejercicio 2016, porque todos los comprobantes de pago por salarios estarán registrados en el sistema del SAT mediante las nuevas características de la nómina digital. Entre más rápido conozcas la información de esta actualización, más fácil será cumplir. ¡Bienvenidos a la Expoferia Nómina Digital! ¡Llegó el momento! ¡Actualízate! Invitamos al doctor Osvaldo Santín Quirós, jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que nos comparta su mensaje y declare formalmente inaugurada esta Expoferia Nómina Digital 2016. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Saludo con afecto al maestro Edson Uribe Guerrero, su procurador de la PRODECON. Sé tan amable en hacerle llegar un saludo cordial y respetuoso a la procuradora, la licenciada Diana Bernal. De igual forma, agradecemos la presencia del contralor público certificado Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de la COPARMEX. También, por favor, sé el amable conducto para hacerle llegar un saludo al maestro Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX. Saludo de igual forma a las autoridades que nos acompañan en el presidium, presidentes y representantes de distintas organizaciones, todas estas aliadas y que comparten un propósito común con el SAT, que es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los ciudadanos. En esta misión, hemos encontrado en los contadores públicos un canal extraordinario para poder difundir y compartir la información que se requiere derivado de todos estos procesos tecnológicos. Este proceso de desarrollo tecnológico no hubiera sido posible sin la participación tanto de los desarrolladores, por lo tanto agradecemos la presencia de la AMITI en este evento, como de los proveedores de servicios de certificación y por lo tanto también la Mexipac. Les agradecemos que nos acompañen en este evento. El SAT ha iniciado desde hace ya algunos años un proceso muy ambicioso de modernización tecnológica. Y ya hace algunos años, cuando se pensó en que era necesario migrar a los servicios digitales, ya casi más de 10 años, y que se apostó por la factura digital, el famoso CFDI, era difícil en aquel entonces imaginar el potencial que se iba a detonar a partir de esta decisión. Al día de hoy, con la participación de todos los que de todas las organizaciones que están aquí representados, el SAT está en condiciones de procesar en promedio más de 200 facturas por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos a 400 mexicanos teniendo algún tipo de interacción con el SAT para efectos de poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto sin duda representa un reto tecnológico, pero más importante que eso, representa un reto de comunicación, un reto para hacer llegar a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, a todos los contadores, a todos los administradores, todos aquellos que tienen que ver con la administración de una nómina, de una empresa, de un negocio, de cuáles son sus obligaciones y cuáles son las facilidades que la autoridad pone a su disposición para efectos de facilitarle el cumplimiento. El SAT entiende como su misión fundamental proveer un servicio a la ciudadanía, y este servicio consiste en poner a su disposición herramientas y mecanismos que faciliten la comunicación y la transmisión de información. Creemos que mediante estos mecanismos podemos facilitar y ponerles a su disposición mejores servicios. Y la muestra de eso lo encontramos ya en las declaraciones prellenadas para las personas físicas asalariadas. Esto ya fue una realidad el año anterior y creemos que en este año, bueno, en el 2017, será todavía un mecanismo mucho más robusto. Ya como lo comentaba Pedro, también las devoluciones automáticas de algunos de los impuestos es posible gracias a la cantidad de información con la que cuenta el SAT y que puede procesar para efectos de relevarlos a ustedes de algunas de las actividades que realizan para el cumplimiento. Lo que entendemos con esto es que queremos que se distraigan menos en la parte de procesamiento de información y se dediquen más al análisis, a la toma de decisiones que conduzcan a la empresa a generar mayor valor, a que puedan crecer, a que puedan generar mayores empleos. No queremos distraerlos con el cumplimiento o con todas estas labores que implica el cumplimiento de obligaciones fiscales.
hacia adelante, y también ya se comentaba aquí, se estableció un nuevo régimen en la miscelánea fiscal para aquellas personas morales cuyos ingresos sean menores a 5 millones de pesos. Estamos trabajando para poner a su disposición una herramienta que permita generarles la contabilidad a partir de la información que se genera a través de los CFDIs. Sin duda, estas facilidades nos permitirán poder generar una relación más transparente, más ágil, más dinámica entre el contribuyente, la ciudadanía y la autoridad. Otro ejemplo son las revisiones electrónicas. El propósito de las revisiones electrónicas es ser más oportuno, ser más eficiente, ser más asertivo en los actos de control que tiene que llevar a cabo la autoridad. No queremos llegar con el contribuyente 5 años después, donde ya la información es cada vez menos accesible, donde la memoria del mismo contribuyente puede ser que ya no sea tan fresca para poder responder a los cuestionamientos que pudieran surgir de sus actividades, y a cambio de eso, poderlo hacer en tiempo real, poderlo hacer en el mismo ejercicio, poderlo hacer en un plazo menor de tiempo, en lugar de tardarnos un año y medio, poderlo hacer en cuatro meses, hacerlo sobre renglones específicos donde se determinen algunas diferencias y que esas diferencias puedan ser aclaradas de una manera más transparente, donde a través del buzón tributario fluya la información ya no tenga que generarse en papel, sino simplemente a través de estos medios digitales, la tecnología, las herramientas que tenemos ahora disponibles, las podamos explotar en beneficio de todos ustedes. Uno de los ejemplos también más importantes y que es el que nos convoca el día de hoy, son las mejoras a la nómina digital. Ya se comentaba que pues, a partir de la reforma del 2013 se volvió obligatoria la emisión de los CFDIs de nómina, y creemos que después de 3 años de experiencia tenemos elementos para poder ofrecer un mejor servicio. Y como siempre, cada que llega una nueva versión, pues implica un esfuerzo de entender cómo va a funcionar la nueva herramienta, qué es lo que esto implica, y no dudamos que ese esfuerzo, que es el que nos los trae aquí el día de hoy y que nosotros celebramos, va a tener en el mediano plazo, incluso en el muy corto plazo, beneficios para efectos de tener información más confiable, procesos más ágiles y mejores productos que el SAT pueda ofrecer a ustedes. Yo los invito a que aprovechen todos los eventos que están organizados a lo largo de esta jornada para que puedan entender y puedan conocer todos los nuevos atributos de esta facilidad o de esta herramienta. Esperamos que encuentren en ella y en el SAT siempre un aliado, siempre una institución dispuesta a servir, con las puertas abiertas y con la vocación de servicio, para poderles atender en todas sus necesidades. Yo les agradezco su presencia el día de hoy, y si me permiten les pediría ponerse de pie para hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 9:35 del martes 29 de noviembre de 2016, declaro formalmente inaugurada la Expoferia Nómina Digital 2016, deseando que encuentren en las actividades del día de hoy toda la información y los requerimientos que tienen para efectos de prestar un buen servicio o de poder cumplir de la mejor manera con sus actividades y con sus responsabilidades. Enhorabuena y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del titular del SAT, doctor Osvaldo Santín Quirós. Damos por concluida la inauguración de la Expoferia Nómina Digital 2016. A nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, agradecemos la presencia de la sociedad civil, los contribuyentes y especialmente a los medios de comunicación.
Invitamos a nuestros asistentes a que participen en los diferentes talleres y conferencias que el Servicio de Administración Tributaria y los diferentes proveedores de soluciones tecnológicas han desarrollado para todos ustedes. No olviden recorrer todos los stands donde recibirán orientación y atención profesional respecto de productos desarrollados para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Muchas gracias por el favor de su asistencia.